Bien, bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por asistir a este webinar. He visto en el primer sondeo que hay muchas personas, prácticamente el 50%, no había participado nunca en un webinar o en algún tipo de evento de los que realizamos tanto de manera presencial u online, que son más a menudo, de IsoTools. Bueno, me gusta la idea de que haya gente nueva, pero bueno, pues debido a que tampoco tenemos mucho tiempo para presentar la parte de la plataforma, bueno, pues quizás haya conceptos o haya cosas que a las personas que no nos conocen queden un poco en el aire para ellos, porque yo me voy a focalizar en lo que es la temática de hoy, 37.001. Voy a volver a poner aquí mi cámara mientras os cuento. Pero bueno, claro, todos los martes realizamos una demostración online, también de manera similar a como lo estamos haciendo hoy. Y bueno, pues ahí aquellas personas que no hayan visto nunca nuestra plataforma y quieran profundizar en aspectos más generales, no algo tan detallado como lo que estamos viendo hoy, bueno, pues pueden participar. Como digo, todos los martes la realizamos y ahí podrán conocer un poquito más nuestra plataforma. Si preferís que un compañero os contacte, bueno, pues al final os pasan un formulario, una encuesta y podéis solicitar el contacto de algún compañero, ¿sí? Bien, bueno, he estado echando un vistazo también a ver quiénes estabais participando. Algunas personas, bueno, pues os conozco. Y bueno, pues he visto que hay personas bueno, por supuesto, de España, he visto gente de México, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Venezuela. Bueno, esto quiere decir algo, quiere decir que el problema no es localizado en vuestro país de Guatemala. También he visto gente conectada. Esto es un problema que tenemos en muchos países, prácticamente en todos. En unos, bueno, ahí ya Gilbert, ¿no?, os mostraba una serie de gráficas, en unos en mayor medida y en otros en menor medida. Pero el problema lo tenemos, está ahí. Y bueno, ese dato demoledor que os ha mostrado Gilbert, que con la mitad de ese 2% del PIB que se está, bueno, pues está gastando, ¿no?, en soborno, etcétera, eliminaríamos o erradicaríamos el hambre. Bueno, pues ya dice, ¿no?, de la importancia que tiene, bueno, pues intentar luchar, cada uno poner nuestro granito de arena, pues ir cambiando esta situación o al menos ir disminuyéndola. Bueno, por nuestra parte, por la parte de IsoTool, nuestro granito de arena es ayudar a ser más eficientes en esa lucha contra el soborno mediante la tecnología. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, ya quito mi pantalla y entramos ya un poquito en materia. Bien, una breve introducción para aquellos que no nos conozcan, que no hayan visto IsoTools. IsoTools es una plataforma en nube, en cloud, como la gran mayoría de soluciones que se utilizan hoy en día, como vuestro correo, que seguro tenéis un correo electrónico en nube. Bueno, IsoTools funciona de la misma forma, simplemente necesitamos un usuario y contraseña para acceder y podemos trabajar desde cualquier lugar. Se complementa con soluciones móviles, que también, si tenemos ocasión, os la voy a mostrar, pues para, como digo, pues aprovechar, ¿no?, estas funcionalidades. Pues por ejemplo, que un celular o una tablet me deja a mi disposición, ¿no?, como las cámaras de fotos para tomar una evidencia, etcétera. Pero bueno, bien, también importante que sepáis, para aquellos que nunca lo habéis visto, los que ya conocéis la plataforma, lo que voy a decir, bueno, pues ya lo habéis comprobado vosotros mismos. IsoTools es una herramienta que es muy sencilla, es muy fácil de utilizar. Está pensada para el usuario final, que no es informático, no es de tecnología, ¿de acuerdo? Entonces vais a ver que es bastante intuitivo todo. Otro aspecto que es necesario que sepáis es que IsoTools es una herramienta que tiene muy, muy alto grado de adaptación. Hemos hecho una apuesta en esa lucha contra el soborno a nivel internacional, pues para desarrollar un módulo específico de IsoTools para la 37.001. Esto significa que tengo que implementar, pues, todos los requerimientos que me exige la 37.001 con la plataforma IsoTools. Pues no, IsoTools es escalable, es modular. Y yo puedo empezar, por ejemplo, con la gestión de riesgos, o puedo empezar por la debida diligencia, o habilitando un canal de denuncia para tener otro canal más de comunicación. Y posteriormente, bueno, pues puedo añadir indicadores, puedo añadir temas de gestión
lo diré, de controles, algunos controles más específicos, financieros, donaciones, bueno, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un muy, muy alto grado de parametrización, de adaptación, lo que hace que vosotros, las grandes compañías, no tengáis que adaptaros a un software, sino nuestra política, nuestra filosofía es que el software se adapte a vuestros procedimientos, a vuestra forma de trabajar. Muy sencilla, lo que va a favorecer la adopción de cualquier persona que la utilice dentro de vuestra compañía y disminuye ese posible rechazo al cambio que algunas veces se suele dar. Y, por último, una herramienta, me gusta denominarla como proactiva. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que va generando avisos, alertas, recordatorios conforme se va alimentando la plataforma. Quiero decir, pongo un ejemplo que todo el mundo lo vamos a entender. Cuando alguien deja a través del canal de denuncia una denuncia, automáticamente al responsable del sistema de gestión, en este caso, o del gobierno corporativo, a quien designemos, esto es configurable en la plataforma, bueno, pues le va a llegar una notificación. No hace falta que esté dentro de IsoTool para estar al tanto de todo lo que está ocurriendo. Esto lo que hace es que favorece el control, nos da tranquilidad de que todo lo tenemos bajo control, porque todo aquello que vaya ocurriendo, voy a estar enterado, voy a estar notificado de todo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir entrando un poquito en materia. Cuando accedemos a IsoTool con nuestro usuario y nuestra contraseña, nos aparece el escritorio de trabajo. Lógicamente, si estoy diciendo que tiene un muy alto grado de adaptación o de parametrización, pues qué menos que el logotipo de mi empresa pues salga acá. Bueno, pues lógicamente esto es configurable. Hay aspectos que son obvios, como los accesos directos. Acá lo que vais a ver es las aplicaciones que están diseñadas tanto para dar respuesta a los requerimientos del anexo SL, pero también a los requerimientos propios de la 37001. Vamos a ver un par de ejemplos, no tenemos tiempo para más, pero si queréis, si estáis interesados, como os digo, a través de algún compañero, os pueden ampliar más información y conocer en más profundidad, bueno, pues, todas estas aplicaciones que en conjunto componen este gran módulo para dar cumplimiento a toda la norma, a todo el sistema. Bien, este seguimiento o este control, que al fin y al cabo es lo que queremos, uno de los objetivos que buscamos con IsoTool cuando un cliente nuestro decide implementarlo, una de las herramientas básicas que nos sirve para conseguirlo es a través de la agenda de actividades. Esta aplicación de acá, lo que nos permite a nosotros como responsables es tener visión y control de todo lo que está ocurriendo en mi organización, de todas aquellas actividades que se tienen que realizar, lo que sea. Se tiene que gestionar una denuncia, estamos, bueno, realizando una debida diligencia y está en una etapa concreta. Vamos a conocer en todo momento, pues, el estado de las actividades, tareas, no que tengo que realizar yo solo, sino que tiene que realizar cualquier persona de la organización, de la institución, de la compañía, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, pues, un aspecto importante es empoderar a este órgano de gobierno, a estos responsables del sistema, y una vez empoderado, bueno, pues, que tenga autonomía, pues, para primero, dar seguimiento y segundo, también exigir a cada persona que cumpla con sus responsabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí, bueno, pues estoy viendo tareas de diferentes personas, como digo, pues de aspectos diferentes de requerimientos diferentes del canal de denuncia, de la debida diligencia, etcétera. Bueno, a mí me gusta particularmente para dar este seguimiento hacerlo de esta manera, que es mucho más gráfica, mucho más intuitiva. Vamos a ver las de toda la organización. Y acá rápidamente, bueno, pues me está diciendo el estado de las actividades pendientes, de todas aquellas tareas que están en mi organización pendientes de realizarse. Y, claro, dentro de las pendientes puedo tener algunas que están planificadas y otras que están vencidas. Bueno, aquí rápidamente estoy viendo el estado de salud de todo el sistema, las que están vencidas, las que tengo para hoy, para ejecutarlas, para realizarlas hoy, las que tengo planificadas. De estas gráficas que vamos a ir viendo, porque yo las me genera gráficas automáticas por tipología, por el tiempo medio fuera de plazo que llevan, etcétera, hay una que llama especialmente siempre la atención, que es por usuario, por persona. Aquí rápidamente pues vemos qué persona, bueno, pues tiene más actividades pendientes. Oye, y esto no quiere decir otra cosa que es que necesita ayuda, ¿eh?, para desempeñar su trabajo. Una debida diligencia es una labor bastante tediosa que ya el mero hecho de realizarla requiere muchas horas de trabajo. Si además no disponemos de ningún tipo de tecnología o de ayuda
En este sentido, es lógico que se acumule ese trabajo. Simplemente aquí yo prefiero verlo como una oportunidad de mejora, pues para dedicar unos recursos que están más desaprovechados en otro proceso, pues aprovecharlos acá, ¿vale? Y detectar cuellos de botella. Bien, vamos a entrar ya más en materia. Esto es un poco el preámbulo para poner en poquitín, falta mucho, pero un poquitín en contexto a aquellos que no nos conocen. Los martes se ven gestor documental, se ven indicadores, que es algo muy genérico, las reporterías o informes. Hoy nos vamos a focalizar más, como digo, en la parte de lo que nos atañe, la 37. Bien, con ese enfoque a procesos, a riesgos. Bueno, pues eso tú, lógicamente, así es como trabaja, ¿no? Acá lo que estamos viendo es un mapa de procesos. No deja de ser un ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí aparecerá el vuestro, el de cada una de vuestras compañías. De hecho, podéis tener vuestro mapa de macro procesos y seguir navegando hacia abajo conforme vamos clicando en cualquiera de los macro de los procesos, hasta nivel incluso de actividad, tarea. Esto va a depender de vosotros, del levantamiento que tengáis hechos y el nivel de detalle que queráis conseguir. ISOTool os lo permite. Vosotros decidís hasta dónde queréis llegar. Herramienta y plataforma tenéis de sobra ahí para ello. Bien. Acá, bueno, pues en este mapa de procesos, pues tengo mis procesos de dirección, los claves, los procesos de apoyo, y en cada uno de ellos, bueno, pues tengo mi ficha de caracterización, mis requerimientos legales. Bueno, vamos a entrar en cualquiera de ellos, un poco, pues para que veáis, como digo, cómo se vincula. Y cómo se obtiene esta trazabilidad, ¿no? De toda la información con los procesos. He entrado a un proceso, en este caso, bueno, pues al proceso comercial. Es un proceso bastante susceptible, ¿no? Bueno, pues de detectar, ¿no? O de que se intente de sobornar, ¿no? De que haya algún acto ilícito. Y bueno, pues aquí en este proceso, aparte de tener la ficha de caracterización, que como digo, es totalmente personalizable, parametrizable. De hecho, incluso vosotros mismos podéis hacer ese cambio. Yo puedo ir vinculando información de otras aplicaciones, de otros módulos de ISOTool, pues para tener una centralización de toda la información dentro de mi proceso. Por ejemplo, yo tengo pues una gestión del soborno por proceso. Lo tengo en una aplicación independiente que también podemos ahora consultar y visualizar. Pero al tener el enfoque a proceso, ya automáticamente me está vinculando y me está diciendo acá, pues todos aquellos riesgos que se han identificado para el proceso, en este caso comercial, que es en el que estoy consultando en este momento. Vuelvo a insistir, no me canso de decirlo, lo que estáis viendo aquí es un ejemplo, ¿de acuerdo? Aquello que nos conocéis ya lo sabéis, pero para los que no, podéis estar preguntándoos. Oye, ¿y esta es la única metodología de gestión de riesgos que utiliza ISOTools? Para nada. Esto no deja de ser un ejemplo. Como digo, esto es totalmente parametrizable. Acá, bueno, pues llegamos hasta nivel de actividad y, bueno, pues aquí identificamos el riesgo y la vulnerabilidad. Mediante una matriz de valoración, bueno, pues evaluamos lo que es el impacto y la probabilidad de que ocurra, de que se explote esta vulnerabilidad. Con esta metodología que detrás está parametrizada y configurada en la plataforma, me da el resultado y la condición. A partir de aquí, aplicamos el control que corresponda. ¿De acuerdo? Lógicamente, cuando digo que la información está toda vinculada, es que yo le voy clicando y puedo navegar de un sitio a otro. En este caso, bueno, pues si le clico me va a llevar a la gestión del control, etcétera, a su plan de acción, etcétera, etcétera. Y una vez implementado el control, bueno, pues en este caso estamos también evaluando la eficacia de este control. El control, bueno, pues puede ser eficaz o no. De hecho, bueno, pues aquí hay un caso que se implementó un control, no fue eficaz y el nivel de riesgo, del riesgo inherente o del riesgo inicial, subió posteriormente a verificar la eficacia de este control y pasó de ser un riesgo evaluado como bajo a medio en el riesgo residual. Por lo tanto, ya aquí tenemos que trabajar, ¿vale? Tenemos que trabajar en este riesgo, pues, para disminuir nuestro nivel de exposición. Bien, como digo,
Y los martes vemos otros ejemplos. Podemos vincular a los procesos, por ejemplo, importante, los requerimientos legales, importante, importantísimo, los indicadores. Queremos ver, evaluar el desempeño de cada proceso, pues lo vamos a tener acá vinculado, documentos, formatos, registros, objetivos, planes, no conformidades. Como va todo orientado y enfocado a procesos, esa información yo la puedo ir relacionando en la plataforma. Para tenerla centralizada. Bien, bueno, vamos a ir viendo más cosas. Estamos viendo entonces, hemos visto, vamos aquí a recapitular, estábamos viendo el mapa de procesos, hemos entrado a un proceso que suele ser bastante crítico en soborno, que es el proceso comercial, pero bueno, tenemos aquí muchos más procesos. Si por ejemplo ya nos vamos a procesos de gobierno de compliance o a cualquier otro proceso, aquí ya pues hablamos de aspectos, bueno, pues más de gestión, como puede ser, por ejemplo, habilitar un canal de denuncias, pero no simplemente que se habilite el canal, sino que se gestione de manera eficiente, bueno, pues todas esas denuncias. Vale. Una de las cosas es que el canal de denuncia debería de ser anónimo. Bueno, para ello, nosotros habilitamos desde acá, desde ISOTools, una URL que yo puedo poner en mi intranet, la puedo mandar por correo electrónico. Al fin y al cabo es una página web, no es otra cosa. ¿Qué me levanta este formulario? El formulario que hayamos parametrizado. Esto es, igual os digo, es configurable en la plataforma. Y en este canal de denuncia, aquí no se necesita usuario y contraseña para reportar. Estos son preguntas, preguntas, bueno, pues más frecuentes, por llamarlo de alguna forma. Yo podría aquí dejar la pregunta que yo quisiera. Y aquí ya, bueno, pues hago la denuncia. Pues pondría mi nombre, por ejemplo, el teléfono, mi correo electrónico, etcétera, ¿eh? Bueno, aquí iríamos rellenando toda la información. Los datos de la denuncia. Oye, bueno, pues ¿cuándo se realiza la denuncia? Hoy. Pero que la denuncia, yo la reporte hoy no significa que haya ocurrido hoy. Entonces acá yo le puedo decir cuándo ocurrió. Oye, pues que esto lo detecté el martes, por ejemplo, el día 11. Y acá, bueno, pues una descripción de lo que quiero denunciar. Oye, pues he visto que el ejecutivo de ventas ofreció, bueno, lo que queramos, ¿eh? Aquí la descripción. Aquí le hemos añadido también la opción para diversificar y que lleve una gestión u otra a través de, bueno, pues como digo, los martes se profundiza más, a través del modelador diversificamos y en función a si afecta a terceros relacionados con la empresa o no afecta, pues tiene un nivel de gestión o de criticidad u otro, ¿de acuerdo? En función a lo que seleccionemos aquí. Y oye, si he visto al ejecutivo de venta ofreciendo, por ejemplo, dinero a otra persona, bueno, pues si es, encima además he tomado una foto, bueno, pues acá además es que podría adjuntar una imagen como evidencia y reportar esta denuncia directamente, como digo, desde acá, de manera anónima de la web. Esto, vale, se supone que este coche, fijaos qué mal, lo ponen camuflado ahí, esto del cacho, de verdad, cada vez lo complican más. Ok, y aceptar. Bueno, esta denuncia ya queda reportada directamente en la plataforma. Si entramos a ver cómo está parametrizado la gestión de denuncias, y vamos a verlo también ahora con la debida diligencia, este workflow de gestión, lo que acabamos de hacer, lo muestro rápidamente para que lo veáis, lo que acabamos de hacer es hacer el reporte, el ingreso de la denuncia, es lo que hemos hecho desde acá, ¿de acuerdo? Esto de aquí. En cada etapa de estas que estáis viendo acá, se le asigna un responsable y el responsable va a ser la persona. Eso obligado, lógicamente se puede notificar a más personas, pero al mínimo al responsable se le va a notificar cada vez que haya una nueva denuncia o que se haya reportado una nueva denuncia. Es lo que os comentaba, el responsable no tiene que estar en ISOTool, puede estar en una reunión, puede estar fuera, en una auditoría, que va a recibir notificaciones cada vez que ocurra algo en la plataforma. Estamos viendo solamente un ejemplo, pero así es como funciona ISOTools. ¿De acuerdo? La idea es que estéis centrados en vuestro trabajo y si ocurre algo que se sale de lo normal, que os notifique.
Bien, listo. Bueno, pues aquí ya entramos en lo que es la propia gestión. Quiero poner el ejemplo un poquito más con la debida diligencia y nos va a servir para ambos casos, ¿no? Que vamos a entrar a ver más en detalle. Bien, entonces, respecto al canal de denuncia, interesante, el canal anónimo está diseñado pues para que cualquier persona pueda ingresar la denuncia de manera anónima, no necesita ningún usuario, ninguna contraseña, accediendo a la URL, registra el formulario y queda reportado y ya se notifica para su gestión. Si nos vamos a la debida diligencia, bueno, aquí sí que quiero mostraros cómo está, cómo está el procedimiento configurado, simplemente pues para que entendamos un poquito cómo se va a comportar eso tú. Al fin y al cabo, cuando diagramamos el proceso acá, lo que hacemos es darle vida. A mí me gusta decirle que le damos vida a IsoTools y le estamos diciendo cómo queremos que se comporte. Y este comportamiento es lo que os digo que al final lo decidís vosotros. Bueno, en la primera etapa lo que vamos a hacer es una solicitud de seguimiento de esta debida diligencia. Bueno, pues aquí se va a revisar la prioridad. En este caso le hemos dado tres niveles de prioridad. Le podemos dar los niveles que queráis. En base al nivel de prioridad, bueno, pues se va a notificar esos avisos. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale, no he escuchado a alguien hablar. Bueno, en base a esos niveles de criticidad que le demos, va a generar también esos avisos, como si nos hacemos una idea que es parecido a un SLA. Y bueno, pues aquí ya se retroalimenta el análisis que se ha realizado, se genera el plan de acción y cuando se implementa el plan de acción, yo le añadiría quizás aquí una etapa más para verificar la eficacia de este plan de acción, pero esto, como os digo, es la última palabra la tiene cada persona, como quiera gestionarlo, y ya se cierra y se queda archivado para consultar en cualquier momento. En cualquier momento, perdón, y que sirva también, pues eso, ¿no? Para tener ahí una base de datos de conocimiento. Bien, acá hemos visto una forma de reportar, que es a través de una página web sin usuario y contraseña, pero para reportar directamente desde IsoTool siempre vais a encontrar acá un botón de nuevo, este de aquí. Bien. En cada una de esas etapas que hemos visto, eso es parametrizable, es configurable y en función a cómo se haya configurado es la información que yo voy a reportar aquí. Por defecto me va a tomar la fecha y aquí, bueno, pues yo dejo la descripción que yo quiera poner. Acá, bueno, pues la información del solicitante, pues volvemos a lo mismo, para no poner cualquier otro nombre, lugar de nacimiento, el país, el estado civil, oye, esto, yo voy a poner soltero. En caso de ser una persona relacionada con una figura pública, bueno, pues en el caso, ¿de acuerdo? Aquí vamos rellenando toda la información que hemos decidido que se tiene que registrar cuando el solicitante la cumplimenta. Y acá, bueno, pues la contraparte, bueno, pues el nombre de la empresa, el domicilio, el número del código de impuestos, toda aquella información, la página web, etcétera. Ahora vamos a entrar ahí ver un ejemplo que ya está más para no perder mucho tiempo, ¿de acuerdo? El detalle de la solicitud que se hace, el origen de dónde proviene. Bueno, pues proviene de un riesgo, qué razones son las que dan para esta solicitud. Oye, pues es, por ejemplo, la adjudicación directa de una licitación, es una decisión estratégica, bueno, pues que sospechamos que se ha tomado sin tener en cuenta o favoreciendo a algunas personas, etcétera. Lo que queramos poner acá como razones. La prioridad, os comentaba un poquito, tres niveles de prioridad que le podemos dar. Esto es bajo nuestro criterio detrás, cuando se reporta o se solicita, la persona que detrás puede revisar y cambiar esta prioridad, ¿de acuerdo? Aquí, como digo, va a depender de cómo queráis vosotros gestionarlo. La razón de por qué es tan prioritario o es menos prioritario. Y bueno, siempre tenemos la opción de añadir X ficheros, archivos, evidencias, ¿vale? De la que el tipo que queramos la podemos añadir acá. Vamos a ver un ejemplo, ya tenemos aquí, para no perder tiempo en cumplimentar tanta información. Bueno, fijaos que en la parte esta de aquí de la izquierda, estos números se corresponden con el diagrama que hemos visto anteriormente, que está parametrizado, la solicitud, la revisión, el análisis, la retroalimentación.
Y acá la solicitud, la revisión, el análisis, vamos siguiendo todo lo que es el workflow. En cada etapa, las que están en verde, dejo el ratón ahí un momento, veis que pone estado completada. Bueno, esto en la agenda de actividades también, las tareas, las fases, etcétera, para dar seguimiento, justamente utilizamos, bueno, pues esta información, utilizamos la que estáis viendo ahí. ¿En qué estado está? Completada, pendiente, abierta, etcétera. ¿Quién es el responsable? Siempre tiene que haber un responsable, aunque tenga un equipo, alguien que le ayude, pero debemos de siempre identificar una persona que se haga responsable, que será la que vamos a utilizar para mandarle esos recordatorios y esos avisos. Y las fechas. Este ejemplo, bueno, pues sirve claramente pues, para ver cuándo se le asignó, cuándo se completó la tarea. Y si habéis definido unos tiempos de respuesta, bueno, pues que podáis calcular esos tiempos de respuesta. Acá, bueno, pues sencillamente ya ampliamos o expandimos y podemos ver el detalle de toda la información que se ha reportado. Aquí, como decimos, se revisa la prioridad y a lo mejor pasa de estándar o extrema urgencia y la persona que lo revisa, bueno, esto no es extremo urgente, es urgente, pero no es extremo. Se le puede poner unos comentarios para por qué se ha cambiado esa priorización, etcétera. Como digo, esto es customizable. Acá, bueno, pues hacemos el análisis del riesgo, la retroalimentación, etcétera. Bien, nos quedamos sin tiempo, estoy casi, casi terminando. Quiero mostraros otra forma de reportar la información. Hemos visto, como decía, a través de la URL, hemos visto directamente desde la plataforma. Bueno, y hay una tercera opción. Vamos aquí. Voy a intentar de compartiros la pantalla de mi celular. Vamos a ver. Esto lo tengo que cerrar. Y lo voy a volver a abrir. Aquí. Vale, ok. Bueno, ahí tenemos la pantalla de mi celular. Bien. Al principio os decía que tenemos un complemento. Se llama. Voy a poner ya mi cámara. Y ahora ya me despediré de vosotros. Se llama IsoTool Suite. Esta de acá, que estáis viendo aquí. Esta aplicación es gratuita, la podéis descargar para Android y para Apple. Y con el mismo usuario y contraseña con el que accedo a IsoTool, yo puedo acceder a esta aplicación, ¿de acuerdo? Lógicamente, esto a través de permisos, los mismos que tengo en la plataforma, los voy a tener acá en el celular. Y como digo, es un complemento para seguir trabajando de manera, bueno, pues cuando estoy fuera, en terreno, en campo, etcétera, no estoy en el escritorio, bueno, pues seguir realizando, bueno, pues ciertas actividades, ciertas tareas para ir adelantando trabajo. Esto al final se traduce en agilidad. Bien, de estas opciones que estáis viendo aquí, bueno, pues yo puedo completar, por ejemplo, para hoy yo tenía una tarea que la hemos visto en la agenda de tareas, etcétera. Bueno, pues desde acá yo puedo acceder y completar mis tareas también. Por ejemplo, esta tarea que la tengo como pendiente, lo que vamos a hacer es completarla. Le vamos a decir que está ya cerrada y acá le ponemos okay, el comentario, ¿eh? Ok, realizado, etcétera. Bueno, aquí le podemos agregar la opción de adjuntar por ejemplo, un archivo que tengo en mi celular, una fotografía, bueno, lo que queramos. Como digo, objetivo, agilizar y que sea más sencillo para los usuarios la adopción de estas actividades. Bien. Y acá, bueno, de las diversas opciones que hay, puedo acceder al repositorio documental, etcétera. Fijaos que las dos mismas que hemos trabajado, el canal de denuncia y la debida diligencia, también me aparecen aquí. Y es que también puedo reportar desde aquí, pero esto llevároslo a, por ejemplo, gestión de no conformidades o hallazgos. Pues es igual, se puede habilitar y desde el celular, bueno, pues reportar esa información. La información que aquí me va a solicitar es exactamente la misma que me solicita si lo hago a través de la página web. Aquí, bueno, pues si quiero poner alguna pregunta más frecuente, Marco Sevillano, mi teléfono, el que queramos, el correo, la fecha de la denuncia, la descripción, la fecha en que ocurrió, si afecta a terceros, vamos a decirle que sí. Y como os comentaba, acá arriba, esto de aquí, evidencia, bueno, pues lo que me permite es o bien tomar una imagen, un archivo que tengamos, vamos aquí, y okay. O realizar una directamente y utilizarla, bueno, pues como evidencia adjunta
a este registro que se está realizando, ¿vale? Le damos a enviar y esta información ya en tiempo real queda notificada en la plataforma. Lo que acabamos de hacer no es otra cosa, y me vuelvo aquí al principio, a este diagrama, es reportar, bueno, estábamos en la denuncia, pero es exactamente igual, la debida diligencia, es reportar esta primera etapa. Y a partir de aquí, ISOTOOL se va a comportar como le hayamos dicho y mandará el aviso, la notificación a quien corresponda, pues para que realice su tarea. Si os fijáis, esto se traduce en un trabajo colaborativo, ¿no? Cada persona va trabajando sobre la plataforma, va alimentando su parte y va generando actividades y tareas para otras personas, ¿no? Bueno, como os decía, a partir de aquí, ¿qué queda? Bueno, pues queda indicadores. ISOTOOL es capaz de generar estadísticas automáticas de denuncias por tipología, por ejemplo, o número de denuncias. Eso es básico, es lo más sencillo, pero podemos profundizar y filtrar mucho más esos indicadores o esas estadísticas. Y bueno, queda también todo lo que es la generación de informes, reportes, incluso Business Intelligence. Ahí, como os digo, los martes. Eso es general, es muy transversal para cualquier módulo de ISOTOOLS y se toca todos los martes, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues podéis conocer un poquito más al respecto. Hoy el objetivo era tocar, que conocierais para aquellos que no, que he visto, ya os digo, que la mitad, bueno, no había participado nunca en un webinar, para que no estuvieseis tan perdidos. Bueno, he dado algunas pinceladas de lo que es ISOTOOL y sobre todo ir al foco de lo que hoy estaba planificado, ¿no? Que era la gestión del soborno.